like an old kick in a plane. Flying too high with some broad in the sky is my idea of nothing to do. Yes, I get a kick. You give me a hoot, I get a kick out of you. Oh, baby, kiss me till my heart was sore. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, please be true. In other words, I love you, 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 you. Whatever you're dancing, I love you, ladies and gentlemen. Let's have your food first. It's really nice and close. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Yes, please be true. In other words, I said in other words, I said in other words. Bueno, fijaros qué escenario más bonito. Bueno, tenemos un domingo espectacular porque cae la lluvia y estamos con este fondo que es como muy romántico, es muy melancólico. Recordar el verano y ya también recordar que en poco tiempo estará el otoño. Con ello los cambios también. Queremos cambiar también de gastronomía. Y hemos venido a este lugar de mano de mi querida amiga Anina, recién llegada de Finlandia, además que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Pero también hoy se ha querido ya despedir el verano en este lugar que luego nos va a explicar el responsable qué significa el nombre, y nuestro querido Davis, un gran músico, un gran artista y un gran profesional. Me ha hecho recordar toda esa etapa cuando hemos hablado y ha sido tan bonito tener esta amistad con ellos, que sigo estando donde ellos están y siguiendo su música, la gastronomía en esta ocasión y todo lo que me transmite mi querida Anina. Empezamos por Anina para que ella nos haga una introducción del lugar donde estamos y nos presente ya oficialmente al responsable de este lugar. Anina, hola, buenas tardes. Elena y Pepe, siempre bienvenidos. Sois tan maravillosos, siempre estáis conmigo y con David también. Y bueno, bienvenidos a Positania, que es un restaurante aquí en Puerto Banús, maravilloso, con una gastronomía increíble y con muy buenos precios. Y bueno, pues aquí a lo mejor voy a poner también un poco de mi arte en un futuro. Y nada, que bienvenidos a todo el mundo. Y mi marido va a cantar aquí todos los domingos, así que con un maravilloso barbacoa. El local da para mucho, para hacer galas benéficas, como nos decía el responsable, y muchas otras cosas. Vamos a hablar de, precisamente, vamos a comenzar hablando del nombre, ¿por qué este nombre del local? Le preguntamos a él, que nos traduce, eres tan amable, Nina. Hola, buenos días. My name is Balaj, and I'm a restaurant manager here. ¿Qué significa el nombre de...? What is the meaning of this? The Positania. Yes. The Positania meaning it's like a seafood, seagrass. It's a yeah. The name got from the seagrass because it's a Mediterranean seagrass, and what is you can find over here in the sea.
And we get this idea because it's you can find over here just. Solamente es el nombre es un una hierba. ¿Un alga? Un alga, okay. Correcto, que solamente se encuentra aquí y por eso esa hierba tan especial es la que por eso el nombre. Bueno, estando aquí en el mar Mediterráneo nos recuerda mucho nuestro sitio, nuestro Mediterráneo. Y la gastronomía también tiene mediterránea, de Hungría, de todos los sitios. Sí, sí, sí. Que nos defina la carta. Okay. What would you say? What is your like the food generally? Yes. The food is it's a fusion food of the Mediterranean and the traditional food food what is really healthy hungry and some a little bit hungry and touch as well as you see Mediterránea, yeah. Un poco de tacto de Hungría, vale, una mezcla, pero yo tengo que venir a probar ese goulash, la goulash. Sopa de goulash, tengo goulash. Que probarlo, Ah, yeah, yo también, bueno, sí. The traditional goulash, yes, you can goulash. Find every time here. Yes, you sure. Do it. Yes, we are. Yes. Bueno, ya fíjate, ¿no? Que si degustamos esa exquisita gastronomía, que podemos, tenemos una gran carta para elegir cada uno a su gusto, pescado, carne, pasta, de todo, pues fijaros si lo acompañamos con la música de Davy. Ya todos los sentidos. Aquí es para recrearnos con todos los sentidos, ¿no, Davy? Vamos a hablar un poco con Davy, a ver qué tipo de música es la que ha elegido en esta ocasión para acompañar a los amigos y esta gastronomía. What type of music have you selected for? Mainly for people over on a Sunday for over 40 years of age, not for sort of younger people. It's more Sinatra, country and western, a little bit of UB40, a little bit of rock and roll, but to suit people that live here mainly, the sort of local people that over 40 that live here all year round, but in particular in the winter. But there's a lovely welcome here. I always get a lovely welcome from these people. All the staff are very good. And the prices are very, very good. That's why we came in originally, because it's such a lovely, welcoming place and the very good value for money. So I enjoy coming here anyway, whether I was singing or not. It's a lovely place. Música, Sinatra, country. Música más bien para gente que vive aquí continuamente. De 40 para arriba, que locales y que quieren una música un poco variada, que él lo puede hacer. Y bueno, pues que pasen un domingo con una barbacoa maravillosa. Bueno, y nos tendrá que cantar la canción de Frank Sinatra cantando bajo la lluvia, ¿no? Así donde oh, you have to sing the song, you know, Frank Sinatra singing under the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a beautiful feeling, I'm happy again. Qué bonita, me encanta más la música. ¿Qué te parece la música de nuestro querido Davy? No, what do you think about his music? He has a really good voice. He has a really good voice and he is a perfect entertainment. ¿Por qué no nos adelanta los proyectos futuros que tiene para el restaurante? Oh, you have to tell what is your future project for this restaurant. What are you? Yes, we would like to fill it up with the people who we want to make some events as well. We have a place for more than 200 people for the winter time as well. We are open whole year, and we are welcomed everybody who wanted to have a group meeting or have a separate like a small groups a menu or everything. Bien, están we are open for everything. Bien, están abiertos para todo tipo de eventos, grandes o pequeños, están abiertos todo el año, así que hay sitio para 200 personas, pero si hay eventos más pequeños, también cualquier sea bienvenido. Pues deseamos. Yes, and we are wanted to entertain the people. We will make some events. We are bringing the entrepreneur and they are making really big shows over here. Some live music as well, big shows, and let the people know we are able for everything. Van a traer, bueno, están ya teniendo, pues gente que vienen a cantar de noche, eventos diferentes, grupos, y para que la gente pueda ver diferentes cosas aquí. Y también otra cosa que quiero puntuar
ellos promocionan un vino de Hungría muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? The wine. Yes, we get a Hungarian wine here from Eger. Yes, Saint Andrea. Yes, we have a white one and two red one as well. It's like a called Bikavir, the red one, and the white one is called Nabbor, like a wine of the sun. Tiene que ser una cata, ¿eh? Del vino este. Ah. Esto a ver cómo. Ahora, okay, you have to give us to try sure, this special wine. Es un vino especial. Hay dos tintos y un blanco. Y es un vino de ellos muy especial. Pero la cata, eso sí, eso se lo vamos a pedir. Tenemos que hacer la cata. ¿A que sí? No. We have to try that wine. Muchas gracias, gracias David. Bueno, vamos a recordar, David, ¿cuándo, qué días vas a cantar aquí? ¿Vas a actuar? ¿Vas a tener tu show aquí? Para las personas que te siguen, que les gusta tu música, puedan venir a disfrutar de ella. ¿Qué días? What day is David going to be singing here? Because for the future people who want to come and see him. We need to still talking about yes. The future. But I think on a Sunday yes, lunch, yes. it's a really good time. Perfecto. Ya sabéis qué día más bonito hemos elegido para definir esta fusión de gastronomía, amigos, música y bueno, este entorno tan fabuloso que tenemos en Puerto Banú. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Os quiero. Hello, is it me you're looking for? I could see it in your eyes, I could see it in your smile. You're all I've ever wanted, but my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do. I want to tell you so much. I love you. This one go no farther than the Cardiff radio and television. I love to see the sunlight in your head and tell you time. Sometimes I feel my heart will overflow. Absolutely. You'll be in the
All the front pages of the absolutely South Wales exhibit.